el fiscal de cuentas, el abogado Guido Rodríguez, decía yo, abogado y periodista. Guido, ¿no echas de menos la redacción de los medios? Sí, claro, por supuesto. Ese es el mejor oficio del mundo, como lo definió García Márquez, sin duda alguna. De hecho, una disciplina que heredé de ese ejercicio es que muy temprano en la madrugada me leo todos los titulares por internet, ¿no? Claro. De varios medios, también internacionales, y eso lo permite a uno iniciar el día medianamente informado, por lo menos con algo de información para saber lo que se va a enfrentar en el resto del día, ¿no? Y medianamente amargado también se puede comenzar el día con leer los titulares. Sobre todo de algunos medios. Pero fiscal, hay un tema ahí que ha estado publicándose mucho y a lo mejor por la confusión que hay entre los procedimientos, se confunden los procedimientos penales o el procedimiento del Ministerio Público. Yo sé que usted lo ha aclarado muchísimas veces, pero apenas la semana pasada hubo una información que en el caso de Mayer Mizrachi, que sus abogados o sus defensores sostuvieron que ya al haberse dicho que no había una lesión patrimonial, como que quedaban liberados del otro proceso. Yo entiendo que esos son procesos que marchan en paralelo y que no, pues por supuesto que tienen alguna tangencia porque se refieren al mismo hecho en sí mismo, pero eso no en modo alguno afecta el proceso penal. Excelente pregunta, doctor Ritter, le agradezco porque me permite aclarar varias cosas. En la esfera patrimonial, en el caso particular de la lesión infringida a la Autoridad de Innovación Gubernamental, el informe de auditoría de la Contraloría vinculaba al señor Mizrachi y a su empresa con base en el hallazgo de que no había hecho entrega de lo que se había comprometido a entregar en el contrato. Entonces, eso entiendo que no tiene relación con el proceso penal. En el proceso penal se manejan otras variables y otros hechos. Y hay casos que puede ser el mismo hecho generador de una investigación penal que dé inicio también a una investigación patrimonial. Pero no necesariamente la suerte de ambas investigaciones coincide. Pongo un caso muy claro. Por ejemplo, en el caso de la Caja de Ahorros, hay un proceso penal por un desvío de unos fondos. En ese caso no hubo ni siquiera lesión patrimonial, porque el préstamo, que era inicialmente para el Centro de Convenciones de Amador, fue utilizado los dineros públicos, porque es de una entidad pública, para otro propósito, y por eso se inició una investigación penal. El dinero finalmente fue cancelado, por lo tanto no se cometió lesión patrimonial, pero sí hay la investigación penal. Acá es algo similar. El hecho generador fue un contrato para suministro de un software de encriptación de texto para ser instalado supuestamente en 100 usuarios de los estamentos de seguridad. La investigación de la Contraloría arrojó que no había sido instalado. Dentro de la investigación, los abogados del señor Mizrachi solicitaron un peritazgo que consistía en examinar la nube de la web de la empresa Cryptex para determinar si estaba o no ahí instalados los programas a disposición de la AIG para ser instalados en los estamentos de seguridad. En principio nosotros le negamos la práctica de esa prueba porque la presentó un día antes de que venciera la investigación, entonces no había manera de practicarla. ¿Qué tiempo debe haber sido en este caso? No, permíteme seguir explicando, porque ahí no termina. Entonces lo que hicimos fue negar la práctica de la prueba y solicitarle al Tribunal de Cuentas una extensión en el término para poder entonces seguir el curso. Luego de eso, el tribunal nos concedió la extensión, la prórroga por 2 meses, y el abogado del señor Mizrachi volvió a insistir con la práctica de prueba. En esta ocasión se la negamos porque del informe de auditoría aparentemente no había relación lógica con la nube de la empresa, porque lo que tenía era que entregárselo a la AIG. Entonces se determinó que eso no era una prueba conducente. Sin embargo, el señor insistió a través de un incidente de controversias, el abogado, y el tribunal entonces
ordenó a la fiscalía practicar la prueba y nos solicitó una vista de ampliación, a solicitud nuestra, porque ya nosotros habíamos presentado la vista fiscal patrimonial. Entonces no había manera de practicar la prueba si no había una orden de vista de ampliación. Entonces el tribunal, con base en nuestra solicitud, hizo la solicitud de vista de ampliación y ahí se practicó la prueba. Y del peritazgo surgió que efectivamente en la nube de la empresa Cryptex o Innovative Ventures, como se llama, estaban los programas a disposición con el panel de control y los usuarios creados dentro de la AIG para que ellos hicieran todas las pruebas y procedieran a instalar los usuarios en los estamentos de seguridad. Entonces, con base en ese hallazgo del peritazgo, que fue unánime, hubo que designar un perito por parte del IMELF también, que también fue algo engorroso, pero finalmente designaron el perito y se determinó unánimemente que sí estaban los entregables dados. Como quiera que la vinculación del señor Mizrachi y su empresa a la lesión patrimonial solamente estaba basada en que no había cumplido con la entrega, al determinarse que sí había cumplido, pues lo que correspondía era pedir el cese del procedimiento para él. Pero la lesión persiste y ahí solicitó llamamiento a juicio para los funcionarios de la AIG que recibieron eso y no lo pusieron dentro de la ejecución del contrato a disposición de los estamentos de seguridad. Ahora, fiscal, en materia penal, según yo he podido conversar, porque nosotros tenemos buena comunicación con el Ministerio Público, no tiene nada que ver el tema de los entregables en la investigación penal. Ni siquiera ha sido un aspecto a considerar. Ahí hay otros elementos que yo no conozco porque no conozco ese expediente, pero según me dijo la fiscal Tania Sterling, hay otros elementos y ninguno tiene relación con los entregables. Por eso es que allá, en materia penal, los abogados no han solicitado la inspección a la nube como una prueba eximente de culpabilidad del señor Mizrachi. Entonces son dos procesos distintos, no tiene nada que ver que acá haya esta determinación por parte de la Fiscalía General de Cuentas de pedirle al tribunal que desvincule al señor Mizrachi y su empresa con el tema penal. Puede ser que en la opinión pública haya confusión y se trate de utilizar uno para tratar de afectar el otro, pero no tiene por qué suceder así. Ahora, hay una situación. El señor Mizrachi, a quien no conozco, estuvo detenido en la picota de Colombia. Pero eso tiene que ver con el aspecto penal. No tiene nada que ver con el aspecto patrimonial. Nada. Nosotros no tenemos... Es que esa es una crítica. A mí se me hace alguna persona... Pero nosotros no tenemos nada que ver con el aspecto de la detención preventiva de las personas. Nosotros lo único que podemos es solicitarle al Tribunal de Cuentas medidas cautelares reales. Esto es cautelación de bienes, fondos, etcétera. Panamá o en el extranjero, pero no tenemos nada que ver con la detención preventiva de las personas. Eso es una facultad entera del Ministerio Público, de la jurisdicción penal. La detención del señor en la picota y la orden de alerta roja Interpol y todo fue un trámite en materia penal. No tiene nada que ver con la parte patrimonial. Oye, pero hablando así que aquellos que dicen, que quién le va a restituir el tiempo, eso está en curso. Entiendo que hay una audiencia el 15 de mayo, si es que no se pospone, porque ahora la moda es la posposición perenne de las audiencias en materia penal. Hablando de lesión patrimonial, ¿cuántas investigaciones tiene usted ahora mismo en marcha y cuántas han concluido? Nosotros, de las de alto perfil, que son las que tengo más identificadas, porque hay investigaciones de aquellas de pequeña monta y más que todo por desgreño administrativo que otra cosa, de las 31 de alto perfil que tenemos, ya han concluido 25, todas con solicitud de vista fiscal de llamamiento a juicio, en algunos casos con petición de cese para algunos de los vinculados, como este caso que estábamos comentando, y otros casos en donde, por ejemplo, los vinculados han fallecido, pues no hay manera de llamar a juicio a una persona que ya no está entre nosotros. Y de esas hay 5 en donde el tribunal ha confirmado el llamamiento a juicio, y otras que están siendo estudiadas por el tribunal. ¿Se habla de una lesión patrimonial de 193 millones de dólares aproximadamente? No, las lesiones patrimoniales son por 252 millones de dólares. Es mayor. En esos casos. Tiene que ver con riesgo de Tonosí, ¿cómo le llaman eso? Programa piso y techo, con lo de Senacid, ¿están involucradas? Todas esas están involucradas. Ahí están, el solo PAN son 146 millones, los contratos del PAN. Acuérdense que el programa de ayuda nacional fue utilizado para saltarse del control previo de la Contraloría y para hacer contrataciones directas por invitación. Ahí hay 146 millones de dólares en todos los contratos del PAN. Y los otros grandes casos que se conocen, cobranza del Istmo, aeropuerto de Tocumen, riegos de Tonosí, Senacid, etcétera. Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá tenemos 3 casos.
Y bueno, ahí seguimos avanzando. Ahora nos llegaron las de las juntas comunales. Sí, pero están en fase incipiente. Sí, una de las críticas que hay es el poco interés por investigar, por ejemplo, el aeropuerto de Tocumen. Bueno, yo no sé cuál es ese poco interés. Nosotros tenemos se ha dicho que tres casos del aeropuerto de Tocumen con una investigación muy bien estructurada. ¿Cuáles son? Tienen que ver con algunas con concesiones de estacionamiento, por ejemplo. Una es el estacionamiento, okay. Esa es una. Hay otra que tiene que ver con unas concesiones de locales, en donde se amplió el monto del metraje y no se amplió el canon. Entonces ahí hay involucrados la administración del aeropuerto y los particulares que son los concesionarios de los locales. Así que hay varias investigaciones en curso. Yo no, la crítica puede ser... Y es lo que yo interpreto, Doñito, porque hay investigaciones que al mismo tiempo lleva adelante el Ministerio Público, ¿no? Es que sabes que una de las fuentes de mayor corrupción estaba en el aeropuerto Tocumen, en la gestión pasada. Por eso estoy trayendo el tema a colación, y hay abogados, incluso colegas suyos, que dicen eso, ¿no? Que debe ser en el tema del Ministerio Público, como usted dice, a lo mejor. Sí, nosotros tenemos vinculados a todos los administradores. ¿Ah, sí? Y están vinculados, o sea, sí, no, y han desfilado por la fiscalía, y lo que pasa es que nuestra fiscalía no, yo digo que no llama la atención de los medios, porque ahí ya la gente se va como llega. ¿Cómo así? Es decir, si usted llega conducido por la policía, porque usted está ya a órdenes de las autoridades del Ministerio Público, entonces usted llega en carro de la policía, esposado. Y se va en carro la posibilidad de posado. Pero si usted está libre, usted llega libremente y se va libremente. A diferencia del edificio de Avesa, en donde muchas veces la gente llega libre y sale en carro de la policía. Entonces no tiene atractivo para los medios la Fiscalía General de Cuentas por ese... Sí. Que yo, esa es una deducción que yo he sacado, ¿no? Pero sí. Fiscal, solo para efectos de docencia. Cuando se habla de lesión patrimonial, por ejemplo, el caso del PAN, que no sé si son las mochilas o la comida deshidratada, lo que fuera. Cuando se habla del monto de la lesión patrimonial, ¿es el monto total del contrato que se firmó o del contrato, o se habla de la lesión, de la diferencia de lo que o no se entregó o lo que podría ser el valor de esos mismos bienes en el mercado local? Por ejemplo, si se compraron voy a poner una cifra inventada, por supuesto, de 10 millones de dólares fue el contrato de las mochilas. Algunas mochilas se entregaron y algo deben valer las mochilas que se entregaron. Entonces, ¿la investigación es por los 10 millones o la investigación es por la diferencia de precio con respecto al valor del mercado? La respuesta al regreso, fiscal, cuando tengo un corte comercial, vamos a que nos ilustre el fiscal de cuentas Guido Rodríguez acerca de esa pregunta del doctor Eduardo Ritter. Vamos al cambio comercial. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Info Análisis, un programa para la gente inteligente.